puedo olvidar, no puedo. Te juro que quiero olvidar, pero... no puedo. Quiero empezar de nuevo, como si volviera a nacer, pero... quiero amar de nuevo. Quiero ser una persona normal. Diga, señor Erdogan. Hola, Ismael. ¿Qué pasa? Seguí todas sus instrucciones. Se solucionó. ¿La chica está contigo? Aso está conmigo ahora. La llevo a su casa. Bien. Oye, ¿tuviste algún problema con el dinero? La negociación no duró mucho. Pagué lo que debía. No saben quién eres, ¿verdad? Usted no se preocupe, señor. Yo me ocupé de todo. ¿Tuviste cuidado? Todo salió bien, no hubo problemas. De acuerdo, Ismael, pide tu deseo. Hiciste un gran trabajo. Hice mi trabajo, señor Erdogan. Gracias, me tengo que ir ahora. Llámame cuando hayas terminado. Sí, lo llamaré. Terminamos. La cirugía salió bien. Oh, gracias a Dios. Ahora está en cuidados intensivos. Esperemos que todo vaya bien. Así que ya se encuentra mejor, ¿verdad? Todavía existe riesgo, pero creo que lo lograremos. Trabajaremos duro para que no tenga ninguna secuela. Tenemos que esperar a ver cómo evoluciona en las próximas horas. ¿Y hay riesgo de que pierda la vida? Por desgracia. Además del daño, su pulmón izquierdo está perforado debido a la fractura de costilla. ¿Puedo entrar a verlo? No todavía. Por favor, doctor. Les informaremos de su situación cada hora. Pero las visitas no están permitidas. Bueno, con permiso. Vamos, Semsi, siéntate. Voy a llamar a Lehmann para contarle. Está bien, querida. Estoy bien. ¡Felicidades! Ya está contigo. Gracias. Pensé que no volvería a verte. Me asusté mucho. Fue como una pesadilla. Pensé que nunca se acabaría hasta que pasé por esa puerta. Por favor, no llores. Ya se acabó. Se lo agradezco de verdad. Que Dios lo bendiga. Gracias, Ismael. Nunca olvidaré lo que hiciste. No me agradezcas. El señor Erdogan hizo todo. Él se ocupó del problema. Yo solo fui un mediador. El señor Ismael llegó justo a tiempo. Ellos me iban a enviar lejos. Estaba a punto de subir al autobús. Está bien. Suficiente, no hablemos más del asunto. ¿Por qué no te sientas? No, no quiero molestar. No se vaya, por favor. Puedo preparar café. ¿Qué me dice? Tengo que ir a trabajar. Mustafa debe descansar mucho. De esta forma lo tendremos pronto en el trabajo. Me gustaría volver lo antes posible. No te apresures. Además, tienes que sanarte primero. Gracias, señor Ismael. Y le ruego que transmita mi agradecimiento al señor Erdogan. Lo haré. Puedes llamarme si necesitas alguna cosa. Bueno. No te quedes ahí parado. Descansa un poco. Hasta luego. Adiós. Me asusté tanto, Mustafa, tanto. Se acabó, no llores, Asu. Me metieron en un auto cuando salía del hospital. Nunca me dejaron sola. Pero te encargaste de mí. Nunca podré compensarte. Eres lo más importante para mí. Solo tú me importas. No tengo a nadie más que a ti. Te quiero, Mustafa, mucho.
Tía, ¿dónde está el tío Kerim? Tía. No lo sé, Murat. ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no?